Una noche de grandes bendiciones y alabanzas fue lo que se vivió en el primer encuentro de intercesores de la Renovación Carismática Católica de Nicaragua, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Procedentes de todos los departamentos del país oraron por Latinoamérica como parte de la misión de los intercesores, reunidos la noche del 11 de enero, bajo el lema Subir a la Montaña, nos comenta Marlene Cruz, coordinadora nacional de la Renovación Carismática Católica de Nicaragua. Este es el cuarto encuentro de intercesores a nivel nacional. Nosotros tenemos una red latinoamericana de intercesores de la Renovación Carismática Católica de Nicaragua. Y hay una red latinoamericana en la que Nicaragua también está siendo parte de esa red de intercesores. El día de hoy, 11 de enero, nos toca a nosotros como Nicaragua orar por toda Latinoamérica. Precisamente por eso nos han venido visitas de todas las diócesis de Nicaragua, donde hay renovación carismática. Estos hermanos llevan 11, 10, 12, 13, 30 años de ser miembros de Renovación Carismática Católica y que se dedican a la oración de intercesión. Oran por los enfermos, oran en los retiros, oran por toda la iglesia. Ellos son guerreros de oración. El día de hoy tiene como lema subir a la montaña. Realmente subir a la montaña significa buscar el rostro de Jesús. Así como Moisés cuando subía a la montaña, al monte alto, a encontrarse con el Señor para recobrar fuerza, para traer un mensaje de Dios al pueblo, así también nosotros los intercesores subimos a la presencia del Señor. Esta actividad, principalmente estar ante Jesús sacramentado, es subir a la montaña, es buscar el rostro del Señor para que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros y por medio de nosotros llegue la misericordia a todos los pueblos. La Renovación Carismática Católica de Nicaragua y el mundo entero no es un movimiento de la iglesia, al contrario, es la iglesia en movimiento guiada por el Espíritu Santo que nos mueve a tener un encuentro personal con Jesucristo cada día y darnos a los demás en amor y en fraternidad, en humildad y servir a los demás, servir a Jesucristo a través de los demás hermanos. Por su parte, José Antonio Mena, procedente de Chontales, nos expresó su regocijo al participar en este encuentro y reflexionó sobre la oración por Nicaragua. Era joven, yo nací en convivencia cristiana con los hermanos carismáticos y gracias a Dios pues hoy estoy viviendo una felicidad que desde hace rato no la sentía. Gracias a Dios porque mi padre me invitó a este retiro, los hermanos de Carazo, ¿verdad? Y me siento muy gozoso, muy feliz. ¿Verdad? Invito a los hermanos que sientan lo que yo estoy sintiendo, que vivan lo que yo estoy viviendo, que intercedamos por todos esos hermanos que necesitan mucho de Cristo, que oremos a diario por Nicaragua, por nuestros políticos, por la gente que tiene cargo del país, que oremos por los sacerdotes, por nuestro obispo, por nuestro papa, para que la iglesia salga adelante y podamos seguir, como dicen, victoriosos. Y siempre pedirle pues a todos los hermanos que cuando les inviten a una reunión de los hermanos carismáticos, estemos ahí presentes y van a sentir la presencia de Dios en cada momento, en cada oración. Andamos una delegación de Chontales, alrededor de 20 personas, ¿verdad? Hay más hermanos que no pudieron estar presentes, por el que hoy es motivo, pero sí, gracias a Dios tenemos, digamos, presencia en todo Chontales. Permanecer en oración, que la familia le sirva a Jesucristo, porque una familia unida es una familia que crece, que va a salir adelante, que va a saber luchar contra las pruebas que nos presenta el mundo. En el encuentro asistieron 120 intercesores de las diócesis de Nicaragua pidiendo por la iglesia y por sus sacerdotes principalmente. Cada uno de ellos regresará fortalecidos y con la experiencia vivida para compartirlas cada uno en sus parroquias. En el transcurso del año 2014 tendrán dos encuentros más para enfrentar los retos de este año que recién inicia. Para más noticias en menos tiempo, este es un reporte desde Dolores Carazo, Francisco Rojas Andino.